convocado una vigilia permanente hasta que el Ministerio de Educación depositara. El Ministerio realmente comenzó a depositar en la noche de ayer. Pero, ¿qué ocurre? Que los jubilados y pensionados a esta hora no han cobrado. Y la gran mayoría de los maestros y maestras tampoco en esta seccional de San Francisco de Macorís. Pero además hay importantes irregularidades. Profesores que de 30 mil pesos, por ejemplo, que cobran en dos tandas, bueno, le depositaron 1,000 pesos o 6,000 o 5,000. En fin, hay importantes irregularidades. Entonces esta seccional determinó retornar a la docencia, pero con un plazo hasta el lunes para que el Ministerio de Educación termine de regularizar el pago de cada docente activo, jubilado y pensionado. El lunes evaluaremos la situación y entonces tomaremos decisiones en ese sentido.